¿Sabías que existió un peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic? Así como lo estás oyendo, esta historia poco conocida acerca de este peruano que subió al Titanic en Inglaterra y que sobrevivió a su fatal desenlace en el Océano Atlántico es casi desconocida. Pero en este video vamos a hablar justamente de esta historia, de este peruano que sobrevivió a uno de los sucesos más trágicos y catastróficos de la humanidad y que quedó también su historia para poder recordar lo que sucedió ese fatídico día. ¿Quién fue este peruano? ¿A qué se dedicaba? ¿Y cómo llegó a subir al Titanic? Bueno, todo eso y mucho más en este video. Así que si te interesa, pues quédate y lo averiguarás, porque hoy conoceremos la historia del peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic. ¿Quién fue el peruano que sobrevivió al hundimiento del Titanic? Su nombre es Peter Dennis Daly. Fue hijo de Bernard Daly e Isabel Fermina Charón. Y aunque él nació en Lidcar, Liverpool, Inglaterra, su madre era peruana, de Lima específicamente, mientras que su abuela era de Arequipa. Es decir, tiene o tenía doble nacionalidad. Era peruano-británico. Además, fue nieto de Melchor Charón, uno de los fundadores de la Maison de Santé y pionero en traer a Lima el alumbrado público a gas. Estas raíces también influenciaron para que pueda establecerse en Perú y poder crear en el país su carrera como empresario. A los 27 años dejó Europa para establecerse en Perú. Fue en el país andino donde conoció a María Rosalba Ramos, una mujer con la que se casaría en el año de 1887. Ellos formarían una familia numerosa, de 10 hijos específicamente. Sin embargo, en 1912 se vio en la necesidad de regresar a Londres, sin saber que ese mismo año, pero en abril, algo cambiaría su vida para siempre. Peter Daly embarcaría en el Titanic el miércoles 10 de abril de 1912 en el puerto de Southampton, en Inglaterra. Daly poseía el ticket número 113055 y su cabina asignada era la E17. El motivo por el cual había abordado el Titanic fue con la intención de hacer una escala en Nueva York, Estados Unidos, para visitar al mayor de sus hijos que vivía ahí. En ese viaje, el Titanic impactaría con un iceberg, lo cual provocaría su hundimiento. Según los relatos de sus familiares, cuando Peter se percató de la magnitud de la situación en la que estaba viviendo, regresó a su camarote y se abrigó con todas las prendas de ropa que pudo encontrar para enfrentar el tan, pero tan frío clima en el que estaba. Además, también los relatos indican que mantuvo consigo una estampita de la Virgen del Divino Socorro. En medio del tumulto de personas, se lanzó al mar y nadó desesperadamente hacia los botes salvavidas en su intento por salvar su vida. Siguió buscando ayuda hasta que llegó al bote salvavidas número 5, en el que le dieron un espacio y logró sobrevivir. Al llegar a Nueva York, fue atendido por médicos. Se le dijo también que le tendrían que amputar las piernas, pero se negó rotundamente. Tuvo que pasar por baños diarios a vapor para mantener calientes sus piernas para así poder preservar su salud tras las secuelas que le dejó el trágico momento de presenciar en primera persona el hundimiento del Titanic. Su historia remeció totalmente el ambiente limeño de la época, atrayendo la atención de los medios de comunicación. Los diarios lo buscaron para poder conocer su relato. Gracias a ello, se saben algunas cosas de lo que ocurrieron esa noche en el Titanic. Por ejemplo, Peter comentó que la tragedia comenzó alrededor de las 11 de la noche. Además, también destacó la valentía de los músicos que tocaron con el objetivo de mantener la calma de los pasajeros, aunque luego, poco después, todo se volvió un caos. Después de la tragedia, Peter vivió en Perú hasta los últimos años de su vida. Falleció el 24 de diciembre de 1932,
y sus restos fueron enterrados en el cementerio Presbítero Maestro junto a su esposa María Rosalba Ramos. Ahora, la información que les voy a dar viene de un artículo web de un diario conocido en Perú. No he encontrado más fuerte sobre lo que relata, pero si hubieran, y tú también las tienes o las tuvieras, puedes dejarlo abajo en la descripción del video para poder revisarlo. También existió otro peruano que iba a viajar en el Titanic, pero este no subió. Y a comparación con el caso de Peter Daly, probablemente su nombre te es más conocido. Se trata del ingeniero peruano Santiago Antunes de Mayolo, el que también una avenida de Lima Norte lleva su nombre. Se indica que él tenía un boleto para viajar en el Titanic con el objetivo de estudiar el funcionamiento de la nave. Sin embargo, cuando llegó al muelle, el barco ya había zarpado. Como indico, es una información que encontré en internet. Aquí abajo en la descripción te dejo la fuente, pero si hubiera más fuentes aparte de este artículo, te lo agradecería bastante que me las pudieras compartir. Sin duda es una historia fascinante por donde la mires, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación de todo lo que te he contado hoy? Bueno, si deseas aportar o decir algo, puedes dejarlo aquí abajo, en la caja de comentarios. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Un gran saludo a The Sobe The School of Cheese por pertenecer a miembros del canal. Si tú también deseas apoyar a este proyecto y deseas pertenecer a la comunidad de Curiosum Break, puedes unirte a miembros del canal. Aquí abajo están los detalles para unirte a miembros del canal, los beneficios, y por un aporte económico mensual puedes ayudarme a seguir realizando este tipo de videos y pertenecer a la comunidad de este canal. Además, también si deseas apoyar algo de manera voluntaria o de otra forma, pues aquí están mis códigos de Plink y de Yape por si deseas aportar de esta manera al canal. Todo lo recaudado será para beneficio y mejora de los videos. Así que de manera voluntaria puedes apoyarme de esta manera y yo estaré muy, pero muy agradecido. Y como no, aquí te dejo algunas capturas de mis otras redes sociales por si deseas saber más acerca de lo que vengo haciendo en este y en otros proyectos. Aquí está mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Instagram por si deseas verlas. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.